capacidad de esto. No entiendo la presencia de los funcionarios que deberían estar cumpliendo sus funciones, enfóquenlos para que vean los que están acá, porque deberían ir a trabajar, ir a cumplir sus funciones. Porque esto es una conferencia de prensa. Bien, señoras y señores, están los regidores invitando a los funcionarios que regresen a sus puestos de trabajo, ¿no? Ya que es una conferencia entre regidores y periodistas. Gerente de Desarrollo Social, que en lugar de ir a formar la asociación de las personas con discapacidad, está sentado aquí. Bien, se está cuestionando la presencia de los funcionarios en esta conferencia de prensa. ¿Qué tiene que hacer, señores? Están planteando para que los funcionarios sean evaluados. La regidora provincial Silvana Cruzado expresó su postura ante la reciente ratificación de William Cáceres Alvarado como gerente municipal de Ascope, una decisión tomada por la alcaldesa Rosario Cortijo, pese a los cuestionamientos del Consejo Provincial. Durante una sesión extraordinaria, el 3 de diciembre, la alcaldesa ratificó a Cáceres en su puesto tras considerar que no existía un proceso administrativo sancionador que justificara su cese. Sí, realmente el día de ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria, ¿no? Sobre la sugerencia que había hecho el Consejo Municipal acerca del cese, pues, del gerente, debido a los motivos, ¿no? De la falta de respeto, ¿no? Que se llevó a cabo el día del pronunciamiento, ¿no? Y también porque los otros gerentes, bueno, no estaban en sus áreas laborando y sin embargo estaban en el pronunciamiento. Se hizo esa sugerencia, pero como todos sabemos los resultados, la alcaldesa ratificó pues en su cargo pues de gerente. ¿Se ha disculpado el gerente con ustedes, regidor? Sí, el gerente ayer, bueno, vino con otra actitud, ¿no? Se disculpó con nosotros, nos dio las explicaciones respectivas, ¿no? Que se había exaltado y bueno, cada uno expresó su posición, su manera pues de sentir, porque realmente sí hubo una falta pues de respeto, ¿no? Hacia el consejo, y como todos ustedes saben, nuestra función es la fiscalización. Nosotros en cierto aspecto no hemos transgredido ni la ley ni nada, hicimos un acto de fiscalización, pero bueno, al parecer no fue tomado pues de la mejor manera, ¿no? Pusieron limitantes en ese momento, se formó un alboroto durante el pronunciamiento que realmente no esperábamos, porque solamente era el pronunciamiento de nuestro proceso de fiscalización. Aunque el gerente reconoció sus errores y ofreció disculpas al consejo, Cruzado manifestó su preocupación por la continuidad de Cáceres, señalando que los constantes cambios en el equipo de gestión municipal han dificultado el logro de metas y han paralizado obras importantes. Lo que había cometido hacia el consejo municipal, el gerente en la sesión de ayer reconoció, ¿no? sus errores, pidió disculpas al consejo y bueno, la alcaldesa lo ratificó como gerente, ¿no? Y ahora tenemos pues que medir su desenvolvimiento como profesional. Regidora, teniendo conocimiento que esos son cargos de confianza, ¿no? Una vez que lo ha ratificado ya la alcaldesa, ¿cuántos gerentes ya durante este periodo van? Creo que es el séptimo gerente, ya. Séptimo o octavo gerente, si no me equivoco, ¿no? Creo que es el octavo gerente, y hablamos también de que no se cumplen pues el desarrollo, esto del presupuesto, imagínate, ya estamos a pocos días ya de que termine el año, estamos con un 39.9% que se ha realizado y lastimosamente estas son las consecuencias. Cruzado enfatizó que mantener a un funcionario en un cargo de confianza requiere tanto capacidad como respaldo político, algo que según ella no se está reflejando. También destacó que la falta de un plan de trabajo claro afecta directamente a la población. La verdad que aquí el afectado es la población, ¿no? Con obras que tanto se anuncian, ¿no? De que van a realizarse, pero sin embargo la obra del 81018 del Colegio Jesús Nazareno aún todavía no se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque estaba mal el expediente.
dijeron que para el mes de junio se iba a realizar, sin embargo nada, el mercado tampoco. El 17 de marzo que hemos tenido una reunión y dijeron que, bueno, para el próximo año, entonces... Pese a que hubo una conferencia para eso, ¿no? Así es, sí, hubo una conferencia, ¿no? Por eso, pero acá están los resultados, pues, ¿no? Nosotros, al menos yo como regidora, también estoy dentro de la gestión, asumo algunas cosas, pero realmente, también como que no se puede hacer mucho. El regidor Jorge Chigne compartió una opinión similar, criticando que la decisión de Cortijo priorizó al gerente sobre los regidores, quienes se sintieron irrespetados tras lo sucedido en el Salón Consistorial en la conferencia de prensa. Efectivamente, el día de ayer hemos tenido la sesión extraordinaria para ver, digamos, el cese del gerente municipal por las faltas graves que cometimos a nosotros. Se aperturó, cada quien hicimos, los regidores hicimos nuestra participación. Los 11 nos ratificamos, digamos, que hubo falta de respeto. Y los 11 recomendamos a la señora alcaldesa, pues, para que tome las acciones como máxima autoridad administrativa de la municipalidad. Y bueno, en su respuesta fue que daba respaldo al señor gerente, dejándonos, digamos, nosotros, digamos, sin ese respaldo, que como consejo municipal, como máxima autoridad, de haber sido, digamos, faltado de respeto, pensando de que al menos iba a tener otro tipo de respuesta, voy a abrir el proceso administrativo, vamos a investigar. De frente dijo, le doy mi respaldo, mi confianza al gerente, y por lo tanto él sigue en su puesto. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento por parte de ustedes? Nosotros, a raíz de que ustedes estuvieron presentes, ellos irrumpieron de una forma desafiante la municipalidad, dejando su puesto de trabajo para pedir la palabra cuando era una conferencia, pues, simplemente para que ustedes absorban unas preguntas que no estaban en el documento que le enviaba la alcaldesa, y simplemente pedíamos que se evalúe el desempeño, la capacidad de cada funcionario. Además, cuestionó la experiencia de Cáceres, indicando que aunque tiene experiencia como asesor legal y secretario general, carece de antecedentes en la dirección de municipalidades. Va a seguir en el puesto como gerente municipal, pero acá hay algo que yo quiero dar a conocer a la opinión pública. Formé ese parte con un grupo que hemos solicitado su currículum vitae. En la experiencia laboral que tiene en el sector público, solamente ha oficiado de asesor legal en la municipalidad de Pueblo Nuevo en Chepén, en la municipalidad de Paca de Guadalupe, en la municipalidad de acá de Ajope, en la municipalidad de Santiago de Chuco, y nuevamente acá en la municipalidad de Ajope, él ha tenido simplemente participación como asesor legal y como secretario general. O sea, no tiene ninguna experiencia de haber dirigido una municipalidad, ni siquiera formar parte ser funcionario de un órgano de línea. ¿Se puede decir de repente por favor político? Favor político, la verdad que eso es, digamos, la tiene que responder la alcaldesa. Son cargos de confianza, sí, pero la confianza tiene que ir acompañada con la capacidad del funcionario. Como digo, el señor, mira, nunca ha sido gerente de la municipalidad ni ha tenido una gerencia de menor rango. Resulta alarmante que en la municipalidad provincial se prioricen respaldos políticos sobre la eficiencia y el respeto institucional. En este contexto, los principales perjudicados son los pobladores, quienes ven paralizadas las obras y desatendidas sus necesidades, mientras los dirigentes locales continúan atrapados en disputas de poder y decisiones cuestionables.